buenas tardes, casi ya buenas noches. Nosotros somos la Escuela Gladiadores de Tecomán. Vamos a dar una breve presentación de este deporte. Gracias a la gestión del alcalde Don Amadeo, él nos invitó para este evento y él dará mayores detalles de cómo van a estar las clases que vamos a hacer de este deporte. Y para que tengan ustedes una mayor idea, vamos a darle una demostración en la cual van a ver ustedes de qué trata este deporte y cómo pueden ustedes inscribirse. Así que dejo con ustedes al señor alcalde que me va a dar los mayores detalles. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos, buenas noches, gracias por haber asistido, por venir a escucharnos, gracias a Dios que nos permite pues reunirnos acá. Este día damos inicio nosotros a la nueva administración municipal 2021-2024, estamos todavía trabajando con la toma de posesión. A eso de las 7 de la noche se va a finalizar lo que es recibiendo la alcaldía municipal. Hemos estado casi todo el día, 3 días, en la edición de documentos. Y puntualmente, este día pues hemos iniciado con una campaña de limpieza, lo que es las principales quebradas. Hemos quitado toda la propaganda electoral que había en el municipio. Y queremos cerrar el día con lo que es la demostración o la presentación de lo que es la Escuela de Tecomán Gladiadores, que el sueño pues es fundar una escuela acá también en Tehuantepeque para que los niños y las niñas puedan asistir a ese tipo de deportes, que es muy bonito, les enseña mucha disciplina, les enseña a respetar a los demás. Aparentemente diría que es para aprender a pelear, y eso no es así. La disciplina que se logra con el Tecomán, yo he sido testigo cómo los niños son más independientes, más responsables a la hora de actuar ante cualquier situación de la vida. Así que gracias por haber venido a escuchar, a ver esta demostración, y lo dejo pues con las buenas manos con la Escuela de Gladiadores de Lo Vasco. Decirles que pronto vamos a abrir esta escuela acá en el Tepeque, y la meta creo que sea gratuita y para todas las edades, las personas que quieran practicar este deporte. Ya no solo el deporte, el fútbol, ya no solo el softball, ya no solo el básquet, sino que también hay otros deportes muy bonitos e interesantes. Así que bendiciones para todos y todas, buenas tardes. Un fuerte aplauso para ellos dos, que tienen un buen día. Y a todos los hermanos que ellos están en el junto conmigo acá en Tehuantepeque, en Pionero, segundo lugar, también está Conteña en la selección nacional y fueron campeones con el Cader en la gran selección nacional. Así que también pido también un poco de apoyo. Los que nos acompañan, ya vamos a decir el nombre cuando a Lina vaya paseando y hagan algo ellos para no entretenernos mucho. Así que vamos a iniciar con la ley de comunicación que nos traemos y esperamos que les guste. Hablamos con un poco en coreano porque este deporte viene de Corea. El karate viene de Japón, un fútbol de China, pero ya están dos en coreano. Así que por eso que muchas normas se hablan en coreano porque es lo mismo que el mundial. Señor, señor, presta atención. Chongi, saludos. Chumbi, es listo para el movimiento básico, ahí es un poquito de listo. Bien. Vamos a hacer lo básico para cambio de cinta blanca a cinta blanca niña María. Niño. Primera serie de defensa. Posición de caballo y puño medio. ¡Ya! Bien. Un puño. ¡Ana! Golpe de Juan. ¡Ana! ¡Dun! ¡De cuarto! ¡Dun! ¡De cuarto! ¡Des! ¡De cuarto! Triple golpe de Taekwondo. ¡Ana! ¡De cuarto! ¡Dun! ¡De cuarto! ¡Ses! ¡De cuarto! ¡Des! ¡De cuarto!
Vamos a hacer la primera defensa y la básica que se hace en este deporte. Defensa baja. Se llama en coreano Aremanki. Bien. Defensa baja. Hana. Aremanki. Dul. Aremanki. Sef. Aremanki. Sef. Aremanki. Paro. Paro es el final en coreano. Solo los cinturones negros. Le dan lo que damos en posición de subir. ¿Señor? Subir. Posición de caballo en puño medio. Chin, ya. Primera serie de defensa. Sin mando. Chin, ya. Bien. Segunda serie de defensa, esta va con el filo de la baña. Chin, ya. Bien. Tercera serie de defensa. Chin, ya. Si ustedes se fijan, en el momento de la pierna hay un quinto a la anterior. Si hay un mayor giro, defensa y gol. 3, 4, 2. Vamos a hacer el pateo básico. Lo van a hacer los niños primeramente porque es pateo básico. Vamos a patear entre filas para que ustedes vean cómo los niños patean. Vamos a hacer la patada más básica, que se llama patada frontal o patada outside. En la siguiente fila tenemos 8 a 12 años. Por eso es que el pateo se hace cuando se examina, se califica en base a la edad. No le vamos a pedir que un niño haga estos movimientos con la misma precisión que un adulto, aunque el examen es el mismo y tienen que saber lo mismo. Señor, y esta cara hasta los profesores. Señor, que allí, saludo. Subí, posición de combate. Chincha. Patada frontal. Vamos a hacer 2 a un lado y 2 al otro. Chincha. Bien. Vamos a hacer ahora patada redonda al estómago. ¿Quién la derecha primero? Chincha. Vamos a hacer ahora patada hacha. Según la página de cambio de examen, estas tres patadas, ¿cuál es patada hacha y redonda la cara? Bien, estas patadas son un poco más complicadas, pero ya se les va pidiendo a ellos. Patada de gancho o patada full or shy. Vamos. Chincha. Este es pateo intermedio, que habla de llave de niño. Bien.
Thank you.
de gladiadores, gracias a la gloria del alcalde Don Amadeo, este finaliza su actuación. ¿Se pone de acuerdo con él o encargado de la alcaldía? ¿Cómo van a hacer las clases para los niños? No tenemos límite de edad, lo que hacemos es separar. Sencillamente los niños tienen edad, entrenan en una hora, los juveniles en otra y los mayores en otra. Y ahí por lo demás, muchas gracias por la atención brindada de parte de la Escuela Gladiadora. Gracias por la invitación del señor alcalde. Y todos van pausados, no me vayan a pedir que ninguno de ustedes empiece a entrenar otra semana y a 3 meses que pase arriba de otro. No, vamos a ir poquito a poco, ¿verdad? Así que es una temática que tenemos como escuela y vamos trabajando desde a poquito y esperamos que el deporte de acá fluya así como ha fluido en el campo también. Así que muchas gracias y de parte de la escuela. ¿Cherriot? ¿Qué onda?